And gentlemen, damas y caballeros, enciendan sus motores. Start your engines. Arranca Colino TV. Welcome to the speed shop at Colino. Bueno, básicamente esto está ocurriendo antes de ir a SEMA. Parece muy lindo Las Vegas, pero hay que laburar como loco. Bueno, les voy a enseñar cómo participar de una expo internacional a bajo costo y a pulmón. Básicamente lo que el emprendedor debe hacer es llevar su producto, las cosas que diseña, que produce, los elementos que alguna, con las que alguna vez soñó que iban a estar en el mercado. Bueno, todas esas cosas lo que el emprendedor hace es meterlos en una valija y transportarlo hasta el lugar de los hechos. Muchas veces a nosotros incluso nos exhibimos en muestras, vamos con camiones, camionetas, llevamos miles de cosas y ahí resulta simple porque medio como que jugamos de local. Cuando uno sale del país y tiene la intención de mostrar su producto al mundo y va a las exposiciones internacionales, muchas veces, ¿viste?, te quedas corto de presupuesto o estás lejos, no está tan a mano. Bueno, y esto básicamente así arranca el video. ¿Cómo hace un emprendedor para participar de una expo internacional? Lo que uno debe hacer es agarrar el producto que diseñó y que tiene en stock, que produjo, principalmente para este tipo de cosas, y meterlo dentro de valijas que luego va a transportar a mano, es decir, a pulmón, hasta el lugar de los hechos. En este caso, nosotros vamos a meter una serie de autopartes dentro de estas valijas y las vamos a llevar hasta Las Vegas para participar en SEMA. Vamos a tener un lindo stand, hemos contratado una arquitectura, siempre nos las rebuscamos para que esto no sea súper costoso, y los productos van a viajar conmigo en el avión adentro de las valijas. ¿Esto es legal? Hay un gris ahí. En Estados Unidos podés entrar tranquilamente con mercancía, no hay ningún problema. El problema está dado en que una valija puede pesar como máximo 23 kilos y medio. Y cuando empezás a llenar con un par de productos, catálogos, tarjetitas, digamos, cada piecita que vos pongas, digamos, suma al peso. Por ejemplo, acá tengo unos correctores de comba que seguramente tienen unos 200, 300 gramos de embalaje. Esto es un problema. Como porque yo me puse a pesar recién cada cosita. Mirá, seguime hasta la balanza, por ejemplo. Yo estoy llevando estos volantes, estoy llevando como, no sé, 15. Yo llevo 15 volantes que pesan, en este caso, 900 gramos. Este volante de Turismo Carretera, 900 gramos, por 15, con un poco de embalaje. Ustedes piensen que con estos volantes nomás tengo 15 kilos, más la valija, más todo lo demás. Bueno, todo esto tiene que entrar en tres valijas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar la aduana, lo vamos a declarar como que estamos yendo a un trade show en Las Vegas, vamos a aterrizar en Los Ángeles y bueno, vamos a llevar a mano también las distancias de caminata en Las Vegas, desde que encontrás un lugar para estacionar hasta que llegás a tu stand. En nuestro caso vamos a estar en el Central Hall, bastante al fondo. Yo creo que tengo no menos de 2 kilómetros de caminata con las valijas en la mano, con lo cual hay que asegurarse de que las valijas tengan las rueditas sanas.
Porque, para colmo, en estos centros de convención hay mucha alfombra. Están todos alfombrados, lo cual aumenta la resistencia al avance de la valija. Digamos, se pone pesado. Se pone realmente pesado. Ni hablar a la vuelta. A la vuelta ya la valija ya viene medio hecha pelota, acomodaste todo como pudiste. Ya se hace medio bolonqui. Nosotros hace años que participamos en este tipo de eventos y entendemos, conocemos qué productos pueden encajar bien en el mercado y cuáles no. Tenés que tener una coherencia, no podés llevar un poco de todo. Nosotros tenemos una variedad muy grande de productos, con lo cual nos enfocamos en una línea de elementos, de aplicación, y entonces vamos por ahí. En este caso vamos a llevar mucho volante y vamos a llevar varios elementos para las chatas, para las camionetas y para los vehículos Pro Touring. También vamos a tener algo puntual, que ya tenemos algunas reuniones programadas de elementos para performance y algo de simuladores. Pero bueno, uno tiene que tener una línea en los productos que exhibe, ¿no? No es fácil. A nosotros nos gustaría hoy llevar chasis, llevar unos trenes delanteros y demás. Productos que claramente no van a entrar en la valija, así que bueno, ya lo programaremos con un poquito más de tiempo para el año que viene, para el 2025. Lo bueno de participar este año es que en las organizaciones americanas, ellos hablan mucho de algo que se llama seniority. Es como una trayectoria que la marca va teniendo y con lo cual te van posicionando en mejores lugares dentro de la muestra. Nosotros estamos en Central Hall, que no está para nada mal, ¿eh? Central Hall es el lugar más importante dentro de SEMA. Bueno, lo cierto es que me dejaron medio solo porque la primera semana de noviembre viene agitada acá en Colino. Hay un gran equipo, un equipo importante de personas lideradas por Bruno, que andaba por ahí, que en este momento están trabajando y están preparando todo para Motor Show. Esto va a ocurrir en la rural de Buenos Aires. Vamos a estar con un stand grande. No vamos con la valija, ahí vamos con camionetas, con trailer, vamos bien preparados. Vamos a armar un stand dinámico. Este stand dinámico en Motor Show va a constar de un equipo de mecánicos profesionales, los Pro Mechanics de Golino. Ya los van a ver, están muy bien luqueados. Van a estar armando y desarmando chasis de pickups y trenes delanteros de pickups, entre otras cosas. Van a estar ahí con una colaboración de varias marcas de herramientas. Vamos a estar con un muy lindo stand, muy entretenido, donde la gente no va a ver el producto estático, sino que va a poder visualizar cómo lo armamos, cómo se trabaja sobre el producto, bueno, una vez que ya está fabricado, ¿no?, en el armado final. Además de esto, y en la misma fecha, SEMA Motor Show. Además de eso, vamos a volver a las pistas. Se calza el buzo antiflama, Bepi nuevamente, y en este caso con la compañía del Pato Di Palma, histórico piloto, uno de los últimos grandes ídolos del automovilismo, ¿no? Los Di Palma. Bueno, el Pato es un tipo muy entrañable. Se sube de piloto invitado con Bepi, están preparando el auto, tuvimos problemas, se rompió el motor, están armando otro, están trabajando sobre el auto, sobre los frenos, están poniendo la cosa a punto para que puedan tener un buen papel, ¿no? Pensemos que este auto por última vez se había usado en unas carreras sin frenos. Ahora hay que ponerlo a punto para una categoría en la cual se corre con frenos, y un poco ahí está el secreto para que salga un buen tiempo de vuelta, ¿no? Frenar bien. Así que bueno, están trabajando, hay que ponerlo bien a punto. Bueno,
Este es el Speed Shop de Colino, donde hoy lo colapsamos con todas estas cosas, además de que hay obras de arte. Con obras de arte me refiero no a nuestros productos, bueno, que estamos acostumbrados a estas obras de arte, a verlas acá, sino a estas otras de Lili Volati, la mamá de Cayo, un gran amigo y colega nuestro. Pero vamos a ir un ratito del Speed Shop. Este 9 de noviembre nos vamos a encontrar en Vila, ¿eh? Vamos a participar en la carrera piloto invitado con el Pato Di Palma, ¿está bien? Aceptó venir, ¿eh? Yo ya sé que tuvo algunas participaciones en el Midget, así que bueno, vamos a esperar a hacer un buen papel. Nos esperamos que haya mucho público, que lo disfruten. Va a ser carrera linda, va a haber muchos buenos pilotos, porque va a haber históricos que van a estar volviendo a la categoría. Así que nada, la vamos a pasar genial. Ahí atrás hay un muro. Sí, fue siempre una pasión. Imagínate que venimos de mi abuelo, mi tío abuelo también corría. A ver, venimos con la sangre del Millet, de ser Millita, y siempre nos armamos los autos nosotros, o sea, siempre nos gustó. Y ahora retornamos, estoy haciendo medio como una carrera al año, voy a los nacionales o estas carreras especiales, porque me gusta, no me da el tiempo para hacerlo durante el año o hacer una temporada como lo hacíamos en su momento, pero bueno. Tengo por la cabeza que nos vamos a divertir muchísimo, divertir al público, que es lo importante, no golpearse, ¿eh? ¿Vas a salir a ganar, no? Salir a ganar, sí, pero hay que ser conscientes también de lo que uno tiene y las condiciones que tienen. Vos cuando mirás las carreras están bárbaras, la calidad de piloto, la calidad de autos que hay es cada vez mejor. Y nada, eso es un poco lo llamativo también para retornar y volver a hacer alguna carrera y medirse con estos grandes pilotos que tenemos hoy en día, que soy amigo de la mayoría y por eso también quiero a divertirme con ellos. Ahí está mi viejo con el primer motor trasero. Aquí es mi abuelo, ¿eh? ¿El audio está entrando bien? Acá si supiese cantar en este momento estaría entonando el himno nacional. Owen me dijo, vos en tu despacho siempre tenés que tener una bandera argentina de ceremonia. En la escuela nunca... No, nunca llegué a hacer la bandera. No. Igual siempre estaba en los actos ahí de presentador, pero no, abanderado nunca. Igualmente, cuando vos llegás a una expo internacional donde sos foráneo y donde sabés que sos uno de los pocos argentinos que está
en ese lugar, te sentís representante de la industria y de tu país, y yo digo que te sentís un poco como seleccionado, sos embajador de tus colores, de los colores de tu país en ese lugar, y es como que hay una cosa ahí, sí, no, se siente de esa manera. Bueno, y hablando de eso, vamos a estar presentando en el lugar donde las marcas muestran sus innovaciones, esta pieza, estas horquillas de F100, este sitio se llama el New Products Showcase en CIMA Show. Es un pabellón especial para que las marcas muestren sus innovaciones, ¿no? Las del año. Este producto, estas horquillas, estas muletas para Ford F100, fueron aprobadas por la organización y van a estar exhibidas en ese lugar. Si bien nosotros en Argentina las estamos comercializando hace más de un año, bueno, ellos lo tomaron como una innovación y lo entienden como un producto que viene a aportar una novedad en el mercado americano, principalmente, bueno, donde la F100 claramente es, bueno, fue su lugar de origen. Bueno, el detalle de estas piezas es, primero, que te permite regular el avance. Originalmente estas camionetas no tienen regulación de avance, lo cual genera un problema, ni de comba, ¿no? Bueno, este producto, estas horquillas se complementan con unos tensores Twin I-Beam que nosotros también hacemos y que a su vez te permiten bajar el vehículo 3 pulgadas. Bueno, estas horquillas son compatibles con los I-Beam Colino como con los I-Beam originales de F100, tienen los bujes posteriores en poliuretano, tiene este tensor que te permite regular el avance y se instalan bolt-on en estas camionetas, ¿no? Bueno, un producto interesante que trae una solución para los usuarios de estos vehículos y que se adapta sin problemas. Esto va a estar en el New Product Showcase. Ahí hay como dos eventos que ocurren en simultáneo. Por un lado, la prensa, que premia al producto que a ellos les parece más innovador. Y por otro lado, el jurado, que hace una inspección minuciosa. Cuando digo el jurado, me estoy refiriendo a profesionales de la industria que, bueno, tienen un ojo crítico y tienen la vara bastante arriba. Hay distintos premios por categoría de productos. Nosotros aquí entramos en lo que concierne a Pro Touring, Racing, Barra Street. Bueno, en ese sector entramos con este producto. Así como con dos más que vamos a estar participando, presentamos por un lado la textura de alto grip que introdujimos en nuestros volantes el último año, y por otro lado unos soportes de butaca regulables para distintas alturas de piloto que a su vez otorgan máxima seguridad y se pueden usar con cinturones de 5 puntas. Bueno, estos tres productos de Colino, que fueron los tres que presentamos, en definitiva, fueron aprobados por la organización y van a estar ahí en este sector, en el New Products Showcase. Bueno, una alegría estar ahí. Esto sí tiene que ver con representar al país, representar el desarrollo que se genera en Argentina respecto al automovilismo. Bueno, sabemos que hay cientos de profesionales del máximo nivel en Argentina, hay muchísimo talento. Bueno, nosotros vamos con estos productos, nos acompaña la bandera argentina. Allá vamos, SEMA 2024, noviembre en Las Vegas. Bueno, lo pueden seguir por las redes porque es realmente un evento increíble.
es una trama que aumenta el grip del volante en la zona de la empuñadura. Ustedes verán cómo se ve esta trama hexagonal en la parte baja del tapizado. Bueno, tanto la organización de CIMA aprobó esto para que participe en el New Products Showcase. Es un lugar donde las marcas presentan las innovaciones del año y luego esto es observado y verificado por el jurado, que son profesionales de la industria, y por otro lado por la prensa. Ambos tienen como dos eventos diferentes. Por un lado, el jurado va a terminar seleccionando cuáles de las presentaciones de las distintas marcas termina ganadora en cada una de las categorías. Cuando digo categorías me refiero a que hay herramientas, repuestos o invenciones sobre colisiones, sobre off-road, sobre motorsports, sobre custom, sobre pintura, bueno, un montón de categorías distintas, donde bueno, hay miles de marcas en cada sector que presentan sus cosas. Bueno, nosotros vamos a ir con tres productos. Uno de ellos es, como le digo, no el volante en sí, sino la innovación de la textura en el grip, en la parte de la empuñadura, que le va a permitir al piloto tener menos fatiga, menos cansancio durante la carrera y así llegar al final de la competencia en mejor estado. Bueno, con el diferencial que esto genera en el deporte, ¿no? Sabemos que si tenemos menos cansancio físico vamos a tener mayor precisión, vamos a estar más concentrados en el objetivo, vamos a ser más competitivos. Así que bueno, este es uno de los productos que Colino presenta en el New Products Showcase en CIMA Show 2024. Estamos muy contentos con eso. Bueno, ¿y qué quieres? Estamos yendo a probar. A ver cómo se comporta el auto. Cambiamos la planta impulsora, queremos ver el equilibrio del auto. Después de un par de golpes que tuvimos en la última carrera, que fue el Nacional hace ¿cuánto? Un año, hace un año. Tuvimos un par de encontronazos en pista y nada, el auto había terminado un poco herido. Así que bueno, dentro de un rato vamos a tener noticias si los trabajos efectuados se hicieron correctamente. La pura realidad del campo. Tenemos que andar tapando los filtros de aire, todos los conductos abiertos del motor para poder circular. Y tenemos el viento norte que no nos ayuda para sacarnos la tierra de los otros conductores de arriba, de los otros vehículos. Así que bueno. Es parte del folclore del Mille también. Mira, el folclore del Mille, si vos estás comiendo tierra, no es muy, muy lindo el folclore que digamos, ¿no? Es como escuchar un Motaluna. Ahora, si querés cochar un mancero, va de noche y primero, para que se entienda.